Mi nombre es Óscar Hoyo, secretario de Medio Ambiente. Estamos realizando una campaña muy importante en el zoológico con el establecimiento de 6 módulos que lo que propenden es sensibilizar, es educar a las personas en la protección de distintas especies, pero también unos módulos en la protección de los vertebrados, de la protección de los anfibios, de los reptiles, de la zarigüeya, que es un animal estigmatizado y que tiene un valor muy importante en la propagación de semillas por los alimentos que ellos naturalmente realizan de las frutas. Bueno, muy buenos días para todos y para la Comuna 15. Acabamos de terminar el recorrido por un nuevo escenario, digamos, del parque. Se llama Colombia Megadiversa. Tenemos diferentes módulos para que desde esta comuna también, en conjunto obviamente con autoridades ambientales como la Metropolitana y Secretaría del Medio Ambiente, generar toda una unos nuevos escenarios de transformación para el bienestar de los animales y también para generar una nueva experiencia para el visitante. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos lean las situaciones y las problemáticas por las que atraviesa la fauna silvestre. Entonces van a encontrar el módulo como observatorio felino, ahí lo pudieron ver, también como aquellas especies que han sido, digamos, tristemente llamadas como no carismáticas, a las cuales vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que la gente reconozca su función ecosistémica. En el caso del que estamos acá, que es el murciélago, que es un animal dispersor de semillas, polinizador, aparte de eso es controlador de insectos. Y no podemos dejar pasar por alto, aparte de la fauna, lo que era el recurso hídrico, que con la madre agua tuvimos una experiencia muy bonita y ella nos invitaba a que entre todos cuidemos este recurso que es vital, no solo para la fauna, sino para nosotros. Entonces, este espacio representa lo que es el Alto de San Miguel, donde nace nuestro río de Aburrá, o el que todos conocemos como el río Medellín. El parque hoy los invita a cuidar y proteger la fauna, a comprometerse, como lo que tengo acá, ¿sí?, con acciones pequeñas desde el hogar para que la cuidemos y ser sobre todo ciudadanos responsables.